padrino me salvó la vida. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Oh, ¿y mi beso? ¡Ay, Joel! ¿Qué pasa? ¿No saludas a tu enamorado? ¿Sí nomás? Sí. ¿Pasa algo? No sé, ¿pasa algo? Eso te estoy preguntando, Pe. No, yo estoy muy bien. Después que mi padrino me rescató de una muerte segura en las llamas. Ah, qué bueno. Todo bien entonces, ¿no? Ay, Joel, ¿dónde estabas anoche? Bueno, no estaba, pues, ¿no? Qué bueno que no pasó nada y chévere con mi viejo, ¿no? Sí. Joel, tengo que trabajar. Ya, ¿nos vemos cuando terminas? No lo sé. ¿Cómo que no? Todo está destrozado y tengo mucho que hacer. ¿Pero cuando termina, pe? No sé si termine cuando termine. Ah, bueno, ya. ¿Me avisas? Ya. Está muy rara, güey. Mírala, llegó del norte, de Monsefú para todo el Perú. ¡Qué linda! No se parecen en nada. Hermosa como una sirena, sus ojos son dos estrellas, linda norteña me... ¡Montserrat! ¡Padrino! ¡Padrino! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Montserrat! ¡Ya pues, hijita! ¿Qué te pasa? La Jauría no tarda en llegar mientras voy a limpiar la pizarrita, pizarrita. Mi compadre ya me lo contó. Hermano, eres todo un héroe. ¿Quién lo diría, Luchito, ¿eh? Con esa cara de... Yo solo hice lo que tenía que hacer, Pepe. Ah, hermano, de no haber sido por ti, ahorita estaríamos enterrando a la pobre Montserrat. O a lo que quedaba de ella. Ah, sí, salvaste a la Monsefuana de morir. Te debe una. ¿Qué tú qué? Ay, Joel, por favor, tengo muchas cosas que hacer. Ya no puedo perder el tiempo en tonterías, ¿sí? ¿Tonterías, Montserrat? Por favor. Lo mismo es importante, ¿a ti te pasa algo? No me pasa nada. Y es mejor que bajes antes que la señora Francesca o el señor Peter te vean. No, Montserrat. Yo no me voy de acá hasta que me digas qué te pasa. ¡Montserrat! Ay, Joel, yo... ¡Estoy confundida! Ya está, lo dije. Ahora vete. Un ratito. ¿Confundida? ¿Por qué? Anoche hubo un incendio en la casa Maldini y Luchito se metió entre las llamas y salvó a la Monsefuana de morir achicharrada. Sí. Mejor que él te cuente. Sí. Así que salvaste a la Monsefuana de morir. Espérate ahí, no vas a... Yo salgo. Creo que ya la fregué. Sí, compadre, sí. A ver si estoy entendiendo bien, porque a veces soy bruta para algunas cosas, ¿ah? ¿Eh? La casa Maldini se estaba incendiando. Sí, don Gil quiso prender la chimenea. ¡Contigo no estoy hablando, pezuñento! Tuve que entrar a rescatar la reinita. Mamá y don Gilberto salieron corriendo y se olvidaron de Montserrat. No podía dejarla morir. ¿Ah? Así que ahora eres bomberito, ¿no? Yo te mato, Lucho González. Yo te mato. No. ¡Hermano! ¡Aguanta, resiste! No sé cómo la aguante, hermano.
Joel, yo... Ah, ya caí. Fue el incendio. Sí. ¿Mm? Sí, eso mismo, el incendio. Claro. Joel, si tú... si tuvieras... Tragaste mucho humo. ¿Mm? Y eso se te subió a la cabeza, claro. Tienes una melcocha en el cerebro, ¿ve? Sí. Sí. ¿Mm? Sí, tengo humo en la cabeza. ¿Mm-hmm? Y en el corazón también. Ah, hijita, no te preocupes, ¿ah? Para todo hay solución. Con uno de mis riquichichichimos chapetex, se te pasa en Juan. A ver, ponte en posición, hijita. No, no, Joel. Ya vimos cerrar, no te hagas de rogar. ¿Qué? ¿Y mi poste? Así que te quisiste ser el héroe, ¿no? El héroe con la mozarrata. No podía dejarla morir, reinita. Ah, no. No podías, ¿no? ¿Y el defensor Joel? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el cuerpo Kyung? ¿Su enamorado? ¿Él no podía rescatarla? No. Ah, no, claro. Y tú quisiste aprovechar para ganar puntos, ¿no? Hubieras preferido que la deje morir, reinita. Hierba mala nunca muere. Bueno, le prometí a su padre que velaría por ella. No podía dejarla morir de esa manera tan horrorosa. Ah, no podías, no podías. Claro, no. Claro. Y para ti más importante es eso, ¿no? Rescatarla en vez de tu familia. ¿Qué pasaba si te quedabas achicharrado? ¿Se te caía una pared o te morías lo que sea? ¿Ah? Yo quedaba viuda, tus hijos huérfanos, y todo por rescatar ese defecio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, ahora ella se va a sentir agradecida y te va a querer pagar en especies. ¿Especies? ¡Sabe muy bien de lo que te estoy hablando! No, 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 si piensas que la salvé esperando recibir algo a cambio... ¡En este mundo todo se hace por algo! Y por supuesto que vas a recibir algo a cambio. ¿Una condecoración? Sí, una condecoración, por supuesto. Te voy a condecorar la cabeza, motazo, por mañoso, por tramposo, por fiel, por... ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Basta que tu padre se ha hecho el héroe con la Monserrata esa! ¡Eso es lo que pasa! Sí, pues, sí, mi papá se hizo el héroe. ¿Qué tiene de malo?